Me siento orgulloso de formar parte del fútbol sudamericano, demostrar dignidad, demostrar lealtad, transparencia, profesionalismo. Porque hubo muchos teléfonos rotos, hubo muchas llamadas, llamadas peligrosas que ponen en riesgo la carrera de cualquier futbolista. Muchas visitas femeninas anoche en el hotel. El fútbol ha evolucionado, señores. El fútbol ha evolucionado. Los tiempos han cambiado. Venezuela, la Cenicienta, los tres puntos seguros. Los tiempos han cambiado. Esta vez parecía que íbamos a lograr la clasificación, pero fracasamos. ¿Es cierto que hubo muchos cruces de llamadas? ¿Hubo chicas en el hotel tratando de persuadir a los jugadores? ¿Cómo fue eso? Contame. Primero, ¿cómo estaban? Si eran lindas, si no, ¿qué decían? ¿Los buscaban? No, tienes que ir. ¿Cómo los buscaron a ustedes? Porque esa parte, la verdad, me da curiosidad. Sí, bastante bonita eran las chicas. Pasaron la noche por ahí en el hotel, buscando, tentándonos, buscando cualquier cosa, pero gracias a Dios somos jugadores profesionales y se pudo prever las cosas. No nos sorprendieron porque entendemos que son estrategias viejas, por cierto, antiguas. Nos causó mucha risa porque no sé quién las mandó. No sé de dónde las mandó, creo que las escogieron bien, eso sí, hubo buen casting, las escogieron bien, pero afortunadamente no hubo tentaciones, hubo profesionalismo, y consecuencia de ello, los tres puntos que nos hemos llevado con total autoridad. Ahora con la cabeza en la almohada, cuando lleguen a sus casas, ¿se le van a cruzar las imágenes de las chicas en el hotel o se olvida ya? No, son cosas que pasan. Hoy ya no hay partido, mañana tampoco, pero nos esperan nuestras esposas, nos esperan nuestras familias y entonces la lealtad a nuestros hogares.